su mensaje. Habla, Señor, danos tu verdad. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús bajó del monte con los doce, se paró en una llanura con un grupo grande de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Él, levantando los ojos hacia sus discípulos, les decía: «Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque quedaréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados vosotros cuando os odien los hombres y os excluyan y os insulten y proscriban vuestro nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían vuestros padres con los profetas. Pero ay de vosotros los ricos, porque ya habéis recibido vuestro consuelo. Ay de vosotros los que estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de los que ahora reís, porque haréis duelo y lloraréis. Ay si todo el mundo habla bien de vosotros. Eso es lo que vuestros padres hacían con los falsos profetas». Palabra del Señor. Es una alegría poder compartir esta Eucaristía uniéndonos a la campaña de Manos Unidas. Y esta Eucaristía en la que de una manera especial están presentes los niños y niñas de la catequesis y que traen en sus manos la mayoría una casita hucha. ¿Sí? ¿La lleváis? A ver, levantarla. Creo que vamos a poder construir un pueblo con tantas casas. Bajarlas, bajarlas. Pero yo voy a fijarme en dos palabras hoy. La primera de las lecturas que hemos escuchado y la segunda nos viene de la campaña de Manos Unidas y ahora veréis por qué. Creo que ahí tenemos dos personas, dos amigos que tienen las dos palabras. A ver, una palabra, otra, venir, una y tenemos, no. No. Es una palabra grande, eso después. Ven aquí. Hay otra. ¿Tú eres Josep? ¿Ahir va ser el teu cumpleaños? ¿Cuántos años? No. No, li donem un xocotet d'aplauso de felicitació, perquè mos hem enterat. No, enhorabona, felicitats. Ensenyeu les paraules, que les puguin llegir. I la primera paraula, la primera palabra, nos viene de las lectures. La primera lectura dice una cosa, dice, dichoso, oh no, 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 primero dice, maldito, una palabra un poco, quien confía solo en los hombres, en las personas, y aparta su corazón de Dios y no confía en Dios. ¿Veis? Confianza. Claro, fijaros una cosa. Los malos periodistas, cuando dan una noticia, a veces dan un trocito de la noticia. Imaginaros que un periodista dijera: Dios, en la palabra, en la primera lectura, ha dicho, malditos los que confían en los demás. ¿Cómo? Si la confianza es un valor, confiar,
crecer en la confianza, fiarnos unos de otros. Pero un mal periodista se quedaría en ese trocito. Y la noticia completa no es esa. La verdad no es esa. Dice, quien solo confía en las personas y se aparta de la confianza de Dios. Ah, esa es completa. Porque lo importante es la confianza. Porque cuando no hay confianza en Dios y solamente nos fiamos de lo que hacemos nosotros, de lo buenos que somos, de los demás, de las cosas materiales, del dinero, pues como todo eso a veces nos falla, cuando uno no está unido a Dios, pues ya no hay nada y se pone triste y a veces no nos tratamos bien unos a otros. Cuando se pierde la confianza en Dios o no hay confianza en Dios, podemos hacer cosas malas, incluso en la iglesia, dentro de la iglesia, en las familias, en todos los sitios. Por eso la palabra de Dios hoy nos ha dicho, dichoso el que pone su confianza en Dios, porque después todo lo demás, incluso cuando las cosas van mal, las podrá vivir de otra manera, porque sabe que Dios no le abandonará. Pero hay otra palabra, que es indiferencia. Indiferencia es una palabra de mayor. Yo no sé si los que estáis aquí, los más pequeños, sabéis lo que quiere decir indiferencia. Pero mira por dónde, mira, aquí el póster de Manos Unidas nos dice, nuestra indiferencia los condena al olvido. ¿Qué querrá decir indiferencia? Tú más o menos puedes saber lo que es, ¿no? ¿Y tú, Josep? ¿Qué dirías tú? ¿Qué dirías tú? Pues que, por ejemplo, uno tiene una cosa, por ejemplo, juega muy bien al fútbol, pero el otro no juega muy bien al fútbol, pero juega muy bien al básquet. O sea, se diferencia un poco. Él nos habla de diferencia, ¿sí? Pero la indiferencia es algo que los más pequeños tenemos que aprender. ¿Tú lo sabes? Ven. Es que es difícil, porque a veces en la iglesia usamos palabras pensando que todo el mundo sabe lo que quieren decir y tenemos que ir aprendiéndolas. ¿Qué querrá decir? Se puede poner un ejemplo también, ¿eh? Que nos da igual. Que nos da igual. Es decir, yo veo a un compañero del cole que está llorando y digo, ah, lo he visto, pero paso de largo. Soy indiferente. Jesús puso un ejemplo de la parábola del buen samaritano en el cual algunas personas pasaban de largo, con excusas, indiferentes. No se implicaban, no se comprometían. Sin embargo, pasó una persona que se paró y ayudó. ¿Quiénes fueron indiferentes? Los que pasan de largo. ¿Quién es el que realmente ayuda? El que se para, el que le pregunta, ¿qué te pasa que estás llorando a un compañero del cole? Entonces, Manos Unidas nos dice que si somos indiferentes, que si nos da igual, que lo has dicho muy bien, enhorabuena, si nos da igual, pues no nos preocupa que en otros países haya gente que no tenga agua, que no tenga comida, que no tenga escuela, que no tenga catequistas, nos da igual. Yo voy a mirar solamente lo mío. Eso es indiferente. Y como no queremos ser indiferentes, entonces la campaña de Manos Unidas es la que nos ayuda también a tomar conciencia de que hay personas que lo pasan mal. Y por eso hoy habéis traído todos, como los mayores traen un sobre, pues vosotros traéis una casita que es para construir alrededor de la iglesia, que está aquí, la iglesia, un pueblo solidario de casas donde la gente no quiere ser indiferente. ¿Hay alguien que quiera explicarme? ¿Cómo ha ido la construcción de la casita en casa? Pero hay que explicar, porque otros años la habéis hecho con las catequistas. Es decir, que os ayuden a hacer la casita. ¿Quién quiere salir a explicar cómo ha ido en casa? Aquí tenemos uno. ¿Hay alguien más? Para colaborar.
Explícanos. Por cierto, ¿tú has traído casita? Ah, vale. Digo, a ver si lo explica y no hay casita. A ver, más o menos, para que sepan los mayores, ¿en qué ha consistido eso? En hacer una casita, pintarla y poner dinero para Manos Unidas. Primero se ha recortado, bueno, se ha pintado, se ha recortado, se ha pegado y se ha convertido en una casita pucha, que después ahora mismo la veremos. ¿Y cómo se ha portado la familia en el tema? Sí. ¿Puedes decirlo aquí? A los abuelitos, incluso a lo mejor hay alguien que ha ido a algún familiar o algún vecino y le ha dicho, oye, ¿quieres colaborar en mi casita hucha para Manos Unidas? ¿Hay alguno que haya ido a los vecinos? ¿A que no? No, pues el año que viene hay que ir también a los vecinos, porque Manos Unidas es para ayudar a todos, ¿de acuerdo? Muy bien, pues fijaros una cosa, Jesús... Ahora voy a hablar otra vez de los periodistas. Jesús en el Evangelio dice una cosa que, igual que en la primera lectura, es un poco rara. La primera lectura dice, maldito quien confía solo en las personas y aparta su corazón y su confianza de Dios. Y en el Evangelio dice Jesús, bienaventurados, que quiere decir felices, dichosos, dice, los pobres, los que pasan hambre, los que son perseguidos, los que van a la cárcel, los que son excluidos, se los echan fuera... Digo, hola, qué lío. ¿Tú quieres pasar hambre? No. ¿Tú quieres que hablen mal de ti? No. ¿Tú quieres que te echen fuera de tu grupo de amigos? No. ¿Tú quieres ir a la cárcel? No. No, y yo tampoco. Yo tampoco. Pero fijaros, un periodista malo diría, Jesús dice una barbaridad. Dice que son felices los que pasan hambre, van a la cárcel. La noticia completa. Felices cuando todo eso sea por causa mía, es decir, por ser cristianos, por ser valientes, que tenemos alguna complicación. Y yo pongo un ejemplo muy sencillito para entenderlo. Imaginaros unos papás que tienen un niño pequeñín y resulta que están en un país donde no hay casi comida. Y de repente les llega un poquitín de comida. Y todos tienen hambre, los papás y el niño. ¿Qué harían? ¿Tú qué crees que harían los papás? Ir a algunas otras personas y a lo mejor les dan comida. Pero si tú ya tienes un poquito de comida... Partirla. Partirla. Pero si es muy poquita la comida... Compartir. ¿Eh? Compartirla. Compartirla. Pero si es muy poquita y solamente... Comérsela a ellos. ¿Y el niño pequeñito que es su hijo? Ah, tú quieres decir comérsela a la familia. Pero si solamente hay para uno, ¿qué harían los papás? Se lo dan al hijo. ¿Sí? Y entonces podemos decir que pasan hambre. Por... que su hijo pueda comer. Dichoso tú que pasas hambre, no porque pasas hambre, sino porque te has sacrificado para que tu hijo tenga comida. Eso es lo que nos dice el Evangelio. Que seguir a Jesús a veces nos va a suponer problemas, pero dice, bienaventurados vosotros, por causa de ser cristianos, de seguir a Jesús. Confianza y... Indiferencia no, y no ser indiferentes, sería el mensaje, ¿no? Muy bien, pues vamos a quedarnos con esta invitación que nos hace Manos Unidas, a preocuparnos unos de otros y a no pasar de largo, ¿de acuerdo? Vale, pues podéis sentaros, muchas gracias. Nos ponemos de pie y con toda la Iglesia confesamos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo. Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció...
Confiando en Dios nuestro Padre, confianza, le presentamos nuestras plegarias, en las cuales pedimos hoy especialmente por las personas que lo pasan mal. Por el Papa Francisco, para que siga animando a los cristianos y al mundo entero a llevar el consuelo de Cristo a los que sufren. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los que toman decisiones no se olviden de las personas que pasan necesidades. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que sufren la pobreza a causa de un reparto injusto de los bienes, destinados para que todos tengan una vida digna, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que trabajan por restablecer la paz y la justicia entre los pueblos como manos unidas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, para que busquemos siempre el bien común para crear una sociedad más fraterna. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Te lo pedimos todo por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a escuchar unas palabras y vamos a preparar el altar. Podéis sentar. Hoy vamos a construir un pueblo solidario alrededor de nuestra iglesia, con las casitas hucha que los niños y niñas de la catequesis traen desde sus familias. Que esta colaboración de los más pequeños con manos unidas despierte en todos nosotros la generosidad para ayudar a quienes pasan necesidades. Pues esta es nuestra ofrenda junto al pan y al vino alrededor de nuestra iglesia. Vais trayendo sin correr las casitas. Y Raúl ayudará a montar un pueblo con calle, calle San Miguel, calle San Juan, calle San Antonio. No corráis, no corráis. Si los arquitectos y los albañiles hicieran los pueblos tan rápido, hola, hola, un abrazo, un abracito, ¿no me das un abrazo? ¿Cómo estás? ¿Estoy en la casita? Déjala allí. Hola, guapa. Ah, pues después lo pones en la bandeja. Bueno, pasa en la bandeja. Muy bien, guapo. Ves con cuidado. Pues ya tenemos el pueblo más o menos un poquito diseminado. No sé si el ayuntamiento nos denunciará por tener las calles tan raras, pero lo bonito es que este es el pueblo solidario, ¿eh? Las familias, las casas están ahí presentes en cada casita. Bien, pues cantamos.